Ando probando hola hola ya me escucho verdad ahí me escucho eh, pinche música eh, está bien rica bro que pedo mm, nada más un segundito que tengo bien trabada la pc mm, toca comprar una nueva pc bros que carajos dejen abro acá el chat en el celular para poder andar platicando a gusto un ratillo En mi propio stream <laughs> Ni siquiera sé Siniciebros Bros stream! Ah, que sí Sinicie, wey Chingado Anda bien troll Esta madre, wey ¿Qué pedo, mi David? ¿Qué pedo, mi Yair? ¿Te la pelea La pelada del canelo? Wey, ganas No más hacen falta, wey Hasta para narrarla Pero Literalmente Sería lo último Que verías de mí, wey Te invito a dormir En esa cama Yo creo que cabemos Cinco, wey ¿Quién, quién se jala? Vamos a andar bien repegaditos, pero ¿el intenciona. No? Soy abajo tu voz. Me escucho bajito, bros. Ok, déjale subo un poquito. Aquí, ¿cómo me escucho? ¿Ahí andamos chidos o qué? ¿Qué pedo, mi demon? ¿Qué pedo, mi Jesús? ¿Qué pedo, Michael? Di prueba ser el primero de octubre para que le caigas a Chapu. Güey, el primero de octubre no voy a poder, cabrón. Ese ya tengo que, que salir. A hacer algo justamente relacionado con la, con la familia, bro. Se chingan una por mí, bros. ¿Qué haces jugando? jugándote por en el canelo? Lo, lo vería, güey, pero... No tengo con quién hoy, güey. <laughs> es lo malo, güey. Y si lo vemos juntos, nos van a meter el pito, bros, a todos. Van con todo. Vamos a echarle un chingo de ganas, güey. Se ven cosas muy buenas. Comenta qué choco con el nuevo team. ¿Quieren que les comente, bros? Vale. Déjenle, baja la musiquita, bros, acá. Andaba queriendo jugar Minecraft, pero creo que es buen momento para que les platique qué rollo. Pero primero los saludo. ¿Cómo les fue hoy, Bros? ¿Todo bien o qué? Ponte el canelo, ¿por qué lloras? Porque no te tengo, Damon. Ya te vi el otro día en el carreón del. Nah, ¡Hombre, papito! Vamos a darle con todo. Güey, estoy bien emocionado, güey. Se vienen cosas muy buenas. ¿Quieren que les platica cómo está el tema, Bros? ¿Sí? Y cómo es que llegamos a ser team. ¿O... ¿O qué pedo? ¿Candelo contra quién? No sé, güey. Si es cierto, ¿contra quién va el canelo? ¡Hola, Eliana! ¿Cómo andas? Saluditos, mi Fabio. Qué pedo pinche Iker, te pruebo, ya pedí ese a ti, mira a mi Dream Team, misión del señor realidad. Nah, hombre, muchas gracias, bro. Muchas gracias, muchas gracias por el pinche apoyo que han estado dando, bros. Neta ha estado muy rifado últimamente lo que va todo el día. Hizo sus comentarios y otro pedo, bros. neta, cabrón. Jugamos Minecraft. No sé cómo invitarte, güey, pero si tú sabes cómo invitarme, jugamos de una. Voy a estar jugando, cabrón. Claro cómo se conocieron. Ok, bros. les voy a platicar cómo conocí al. El... Adempre lo conozco por el team en el que estaba. Y a Tylus lo conozco desde que estaba en Xbox, güey. O sea, que en Xbox llevo muchísimo de conocer a Tylus. Pero, para serte sincero, nunca pensé que se iba a armar algo juntos, güey, ¿sabes? Siempre fue como que. No sé, güey. Algo muy. Raro, güey. Lo sigo viendo raro, güey. Cuenta la historia, cómo fue calmado en el team. Acerca de cómo armamos el team, Bros. Miren, les voy a platicar este pedo. Ahorita, literalmente, a ver, primero que nada, bros, vamos a estar aquí como una hora, literalmente. Como una, ahorita voy a estar, ¿no? platicando, relajándome. Me voy a relajar, bros. Es que ahorita tengo muchísimas cosas que pensar relacionadas a lo del team. Pero ahorita van a llegar ellos o vamos a jugar Apex. Vamos a entrenar un ratito. Rubio ahorita vamos a platicarle Emanuel eh, Rubio. Vamos a poner hola, Apex, hola, hola, Apex sala de espera. Siempre que no sepa, güey. ¿Qué pedo? Voy a meterme a este, pinche, a este pinche mundillo. Entonces, ¿cómo armamos el team? Eh, a ver. Primero que nada, yo creo que partimos desde que. Dempra y llego a México. Ustedes saben, bros. Bueno, para quien no sepa, si tú eres de otra región. A la que es tu compita no pueden jugar. Entonces Dempre siempre tuvo que jugar con gente de Sudamérica. Y era un pedo. Porque pues él tenía que estar allá en Colombia. ahorita que llegó a México. Pasó, 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 pasó. No, pues, él ya no cerveza. Él ya no regresa para Colombia. Va a y a partir de eso. Eh, pues mi equipo se desintegró. Siempre estaba no Se desintegró. Ya saben cómo está el pedo. Y habíamos quedado fía pero yo realmente de momento ni siquiera consideraba una opción jugar con, con Tylos, por ejemplo. Con Dempri, pues cuando se desintegró el team, sí lo vi factible. Y empezamos a platicar, güey, de repente. Y una cosa llevó a la otra. Y para no hacerse la larga, el objetivo con esto es estarle dando fuluros. Decidimos hacer el team los tres porque tenemos la disponibilidad, tenemos las ganas, tenemos el entusiasmo. Tenemos un chingo de motivación para ir por esto. Bro. Es que va a ser una locura este Global Series. Pero eh, aquí la cuestión. Esta Global Series en particular va a estar muy perra. O sea, muy, 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 muy perra. Tanto por cómo es el formato como por el hecho de lo que van a dar de dinero, güey. ¿Y quién va a ser el IGL? Acerca de los roles, lo vamos a estructurar. De una manera en que los tres tengamos tanto voz y voto para decidir. Va a ser como lo que manejan varios equipos. Ustedes han visto cómo juega, por ejemplo, eh, por ponerles un ejemplo, Luminosity. Luminosity no tienen como un IGL tan establecido. Lo que hacen es que de repente el y el Nissu, el enemigo dicen ideas, los demás dicen, no, me parece bien, hay que hacerlo, va a ser algo similar acá. Tú tienes siempre buen cal, mi pro Eso me gusta, Iker, porque los tres Tenemos buen cal eh, Tylus ha estado practicando Un chingo acerca de pues, Estar caleando, estar comunicándose Y Dempray, él ha sido IGL durante mucho tiempo güey. Entonces ahorita es como Va a estar interesante cabrón. Va a estar interesante lo que se arma ahí eh, Cuando estábamos Armando el team estuvimos hablando acerca de eso Inclusive ya sabemos más o menos Cómo vamos a andar practicando Cómo lo vamos a estar haciendo el etcétera, etcétera. ¿Ya viste que ganaron tus águilas? nombre no, de eco, pura madre. <laughs> Yo me veo muchas gracias, Emanuel. Por las 20 estrellotas. que es IGL? In-game leader. Que traduciéndolo al Spanglish. el líder dentro del juego. Es Emmanuel quien te dice Rubio qué hacer, cómo hacerlo cómo hacerlo, cómo hacerlo, cómo hacerlo. Sea. El IGL es quien mueve todo el equipo. Amigo, no se preocupe pero la otra vez él le va a vivir bien, sáquese las caguamas. Oye, Saba, de caguamear, eh. Te tomo la palabra, te tomo la palabra, mi Humberto. Toca buscar un muelado para caerse. Sí. De hecho, lo tenemos previsto. Miren. Bueno, más adelante les digo. Pero ya tenemos, ya tenemos un ladito. ¿Cómo estás, mi mamá? Muchas gracias por las 20 estrellas. Te adoro. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo chido que qué, mi mamá? Muchas gracias por ese pinche pollazo, bros. Y pues ahorita vamos a empezar a darle full, bros. Eh, ¿Alguien de aquí le va a entrar a las lobas. ¿Alguien de aquí tiene interés, interés en el competitivo? Cállate y dale un beso en el ciclo. Cállate los hijos, sencito. Pero está bien. Es sábado de cachondeo. Oye, ¿por qué vas a empezar desde Challenger Circuit? Sí, vamos a empezar desde Prequalifiers. Eh, normalmente es muy cabrón que te inviten a Pro League. Literalmente tuviste que haber llegado a Championship para invitarte a Pro League, güey. ¿Cuál es el nombre del team? Oigan. ¿qué, ¿Qué nombre le ponemos, güey? No tengo nombre, cabrón. No tenemos nombre a este punto. Eh, a ver, a ver, ¿qué nombre se les ocurre para el team? ¿Qué pedo, Leo? ¿Qué pedo, Pablo? Muchas gracias, canijo. Al final, ¿qué pasó con Jomax y Jaguares? Cada quien tomó su camino, bros. No es como que nos hayamos peleado por unos terrenos, güey. O nos hayamos hecho eh, cosas insanas, güey. Simplemente cada quien agarró su camino, güey. Dinamita Club, así se llama. ¿Qué? ¿Es un modo de su mundo? ¿Vas a jugar Minecraft, sí, mi ama. Mientras platico, ¿no? tener algo de fondo. Quería jugar algo más hardcore, bros, pero. Eh, tengo ganas de relajarme. Minecraft está muy relajante. <laughs> Tpm2, las digas mamadas, zabalitos, ese nombre lo tenemos bien considerado güey. ¿Qué pedo, Waltercito? BMW w power. ¿Por qué la w, patoli? Guachiturrostein, eh, nos demandan. <laughs> Guachiturrostein nos demandan, güey, no se puede. Ya hay unos unos capos que no lo ganaron. Ponte tortas el 2. Güey, ese pinche nombre sí está verga, güey. Con ese nombre clasificamos al mundial. di Proteles y tú son mis jugadores favoritos de México. Jamás imaginé verlos juntos y unos para el mundial. Muchas gracias, mi dijeron. Eh, para pasete sincero, yo también nunca me imaginé con él en dentro de un team. Bueno, a corto plazo. Porque estábamos como que cada quien muy por su lado. Pero pues una cosa llevó a la otra y hemos aquí. Metzilombia. <laughs> ¿Qué pedo, pinche Rodrigo? Niño rata, ya era, güey. Si no, ¿por qué crees que voy culo jugando a Apex? Legacy, use. No, todavía no, no tengo visa, güey. <laughs> no tengo visa. Ya que tenga visa, Frankie. ¿Qué pedo lo mito? ¿Qué pedo, Carrillo? Invita al Minecraft. ¿Al Chile cómo los invito, caro? No? no les da esta madre de ser... Eh, de Pro 777, güey. Sinceramente no me gusta que juegue en... Tulas en tu team. ¿Pero por qué, Deco? A ver... Me, me gustaría que me dijeras por qué, güey. ¿Por qué no te gusta que Tylus esté en el team, cabrón? Tienen mil cosas, ni siquiera se cobra bien el menú. Bro. ¿En qué te clavó el menú? ¿Alguien sabe? Eh, ya chinga el juego. <laughs> ya la puedo mover. Ah, estoy escribiendo, güey. No mames. Voy a hacer propia en Apex. Mi equipo va a llamarse Baja Gaming. Traigo dos bien trajes y vengo como soporte yo. ¿Qué leyenda vas a jugar? Los besanos. I'm... Antojitos y más don caustic. Hombre, puro pinche negocio millonario te estás poniendo. Enex. No. Enex me va el menú, güey. ¿Cómo crafteo, bros? ¿Con qué tecla? Ah, ya vi, con la e. Recuerdo que cuando en stream le comenzaba siempre que le hablabas para que hicieran team, que tú ya no tenías team. Todo partió de de hecho todo partió de ahí. Todo, todo partió de ahí, Eliana. Eh pero, a ver, bros, ahorita con lo que hice, por ejemplo, el deco, ¿por qué no les gustaría vernos a los tres juntos? es una nueva oportunidad, es un nuevo aire. Y creo que los tres tenemos muy buenas cosas para aportar al team, bros. O sea, tengo mucha emoción realmente de practicar, de grindear full. De hecho, ahorita vamos a practicar full. Nada más ahorita para platicar un ratito. Eh, ahorita jugamos eh, al Tepro777. Para andar platicando de chiloros El pobre azteca o algo así. <laughs> Güey, se escucha mamalón, pero siento que está medio mamador, ¿no? Al chile, güey. ¿Este juego me da hueva, Tino? Eh, un poco, pero me sirve para tenerlo de fondo. Mientras platico con, con ustedes un ratito. Mira, de todos modos aquí nos vamos a hacer propios, Así que no, no hay fijón. Voy a jugar si vamos, Red Gibby, Caustic y Sir. Ojo, eh, que para jugar Sir es jugar orillas. Y para jugar orillas tienen que ser unas vergas, los. We, pinche propio, no, Minecraft. Tu y así me gusta, la neta. Pero ¿por qué no te gusta Tylus? O sea, Tylus es un frager top, cabrón. Va a ser un fragger top. Nomás que eso es el que tome las decisiones. Vamos a andar los tres, güey. Con las. Con, con la toma de decisiones. Es que va a ser. Hay muchas maneras de, de, de estructurar un equipo de miembros. Yo lo juego de ratos, pero para desaburrirme. A mí me relaja mucho. A mí me relaja muchísimo Minecraft. O sea. No sé qué estoy haciendo. Según yo estoy tratando de hacer un pico, no sale. Pienso que. ¿A los va a patrocinar? No. Vamos a. De hecho, ya me quité la AGG, bros. Esa es otra cosa, bros. Eh, oficialmente, bueno. Oficialmente, bros, andamos en búsqueda de organización. A ver, no soy el tipo más apuesto, eh. Como pueden ver. Pero tenemos muchas ganas de romperla, bros. Si alguien sabe de una organización que esté buscando gente. O si de repente este clip le llega a una organización. Nos presentamos. Por favor, adoptenos. Le queremos echar ganas. <laughs> ya no tengo organización, bro. Ya no tengo organización. Ya soy Tepro, sin AGG. ¡Hola Eliana! Hola Rodrigo, hola Patoli, ¿qué pedo con AGG? Mm, es que como vamos a empezar con Tylus y Dempray, pues ya tengo que buscar una nueva organización, güey. ¿Qué pasó con AGG? O sea, es que estrictamente en este momento no estoy firmado con ellos. Estábamos en espera. Entonces, si todavía no hay nada, bueno, de repente puede que volvamos con AGG. Como que de repente que no, güey, ¿sabes? Ahorita las cosas están al aire. Las cosas están al aire. Ocupando muchos contextos. Ok, bros, es verdad. Vamos, vamos organizando los contextos, ¿va? Para que. Eh, no se me escape nada. Y ustedes, pues, estén en sintonía, bros. Neta, es pinche hermosura que estén interesados en todo lo que se va a hacer, bros. Me besote en el puro yoyopla a todos. A ver, bros, ¿qué contexto quieren saber primero? El que sea más comentado en el stream es el que, que tocamos. ¿Qué contexto quieren que sea el que hablemos primero? ¿Vuelve Legacy MX? No, Legacy ya no va a volver nunca, güey, de, de momento. ¿Qué contexto quieren saber primero, Bros? Para que quede decía al, al por mayor explicado, Bros. Todo. <laughs> pues sí, güey, pero. ¿Qué es todo, cabrón? ¿Qué es todo, bro? ¿Qué pedo me va? ¿Cómo andas, Bros? No te preocupes, papito. Te extraño. A ver, Tylus tenía team. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron de Legacy? ¿Qué pasó con Yomaxi y Jaguares? ¿El por qué nadie quiere a Tylus? Estoy jugando Java Miema. ¿Cómo se llama el nuevo team con Tai y Dempra? De ok, bros, vamos primero a lo primero. Les voy anotando todo, bros, para que no se nos escape nada. ¿Qué pasó con Jomax y Jaguares? ¿Por qué hay hate a Tai? Eh, de hecho, ese es un tema que ya tenemos que, que sacar ángel de fuera, bros. ¿eh? Muchas gracias, ángel, por las 75 estrellas. estrellas. Todos los agradezco gracias, un chingo. Eh, ¿Qué más quieren saber, bros? ¿Cómo se va a llamar el team? Ok. ¿Cómo se va a llamar el team? Ah, que está bien, culera cool la pelada del canelo. Sabía, güey, que se iba a poner culero. Por eso no fui. Gracias por el yo. ¿Qué más les gustaría saber de contexto, bros? De momento tenemos tres temas. ¿Qué pasó con Yomax y Jaguares? A ver, ¿qué pasó con AGG también? ¿Qué pasó con IGG? Hola, Tepuro, te deseo un éxito con el Team charas te un pinche abrazote, Popito. llegando después de un mes sin ver streams, justo llega el chismecito, qué buen servicio. Bueno, tú sabes, llegar a lo mero bueno, Javi. Un besote en el yoyoplo. Hey, con doble S, no con W. Sí, es cierto, güey. Se me olvida que es con doble S. Tanto, no, tanto que se dice. Stylus está algo salado cuando trata de clasificar. Es que vamos a poner las cosas objetivas. Primero respondiendo a eso. Es verdad que muchas veces parece que uno está salado, que uno tiene una suerte para el perro, pero ojo, para cuando juegas competitivamente hablando, uno no puede depender de la suerte. A partir de este momento, lo que vamos a estar haciendo todos los días de entrenamiento es que tratemos de eliminar al por mayor el perro factor suerte. ¿Por qué? Porque estamos bien salados. Si lo ves de esa manera, estamos bien salados. Y por el tema que eh, es mediocre, dejar las cosas a la suerte. Es obviamente que la suerte a veces sí toma muy papel, muy importante. Manuel, eh, muchas, gracias, Manu, 300 300 300 300 muchas gracias, hermano, por las 300 estrellotas. Muchas gracias por ese Manuel pinche pollazo, bro. Se agradece un chingo. Muchas gracias, hombre, por las 50 estrellotas, bro. Eh, te quiero. Si regresa, qué, qué bueno que regresaste eso. Ahorita te voy a decir porque también te tatú tu, tu eh, Hablando pues del tema, eh, dejar las cosas bar, a la suerte saber, es simplemente ti, la muerte, bros, en algún cual. momento. Entonces ya está. Nada a la suerte. Todos vamos a estar practicando full hasta llegar a un punto que no necesitemos de la suerte, bros. Una limpia. La neta, güey. ¿Qué me pasa a los huevos por encima, bros? Chécate en Discord, bros. A ver, entonces tenemos ahorita cuatro temas, Bruce. tenemos cuatro temas principales para platicar. Que veo que el contexto sí sí va a estar extendido. Les voy a platicar lo primero, ¿vale? Y ahorita si les ocurre cualquier otra duda, pregunta, ya saben que. A ver, ustedes pregunten, bros. Ustedes pregunten. Primero, lo primero. Vamos a platicar de qué pasó con Yomax y Jaguares. Vale. Lo que pasó es lo siguiente. Eh, les voy a ser sincero con el tema, bros, ¿vale? Creo que nunca había sido tan sincero hasta este punto. De qué pasó con Yomax y Jaguares. Y desde mi perspectiva, cómo lo veo y cómo está. Es la primera vez que me voy a sincerar al 100%. Porque cuando he contestado, lo he contestado, pero muy superficial. Es como eh, una respuesta que sí es verdad, pero no entro en detalles. Esta vez entrará a detalles. ¿Qué pasó con Yomax y Jaguares? Lo que pasó con Yomax y Jaguares. Es que hay varias situaciones dentro del por qué el equipo se fracturó y se disolvió. Lo primero a platicar es el hecho de que, bueno, siento que la sinergia poquito a poquito empezaba a decaer. ¿Por qué? Porque no lográbamos conectar tanto a nivel personal. Esa es una de las muchas razones que les voy a explicar ahorita. Cuando tú tienes un equipo necesitas tener un nivel de confianza muy grande, ¿vale? Es muy importante la confianza y la comunicación con un equipo, no importa quién seas. Si eres TCM, por más bueno que seas, necesitas tener buena comunicación, tener confianza y tener un trato de compas, ¿sabes? Eso es algo muy importante, un trato de compas. Siento que poco a poco íbamos siendo mucho más reservados cada quien con lo suyo. Y solamente nos veíamos no tanto como amigos, sino más como compañeros de trabajo. Yo lo siento así, lo sentí mucho eh, en ocasiones. Y bueno, no es algo que digas, ah, ok, eso fue por eso, no. Pero a partir de ahí siento que por ello la sinergia se empezaba a perder. ¿Sabes? Es como un efecto dominó. Poco a poco vas teniendo declives. Y es como de, güey, pues ya GG, güey, güey. Empiezas a verlos más como compañeros de trabajo que como amigos. Que no está mal, no está mal. Pero sí siento que eso afecta a la sinergia. Siento que eso afecta a la sinergia. Empezó a bajar la sinergia. Y cuando empezó a bajar la sinergia, digamos que había situaciones en las que no podíamos estar desempeñándonos de, de manera correcta. Hay veces que no podíamos jugar, que no podíamos concretar eh, horas necesarias para entrenar. Y empezó a hacer un efecto dominó, de que algo lleva a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa. Y poquito a poquito, esto se fue reflejado inclusive en resultados. Inclusive en situaciones, bueno, de todo tipo. O sea, hay situaciones que no les puedo platicar porque son personales y porque no me compete platicarles. Pero en lo que sí les puedo platicar es de que empezaban a suscitarse muchas cuestiones personales de los tres, ¿vale? Y bueno, cuando AGG se enteró de esto, uh, quisieron arreglar, arreglarlo. Quisieron arreglarlo. Obviamente se quiere arreglar esos problemas cuando los hay. El problema es de que no se pudieron arreglar, ¿vale? Mm, esas situaciones que les comento, que no les puedo platicar, porque no me siento cómodo platicando las cosas personales de Yo Maxi Jaguares, porque los respeto y porque los considero amigos y no me compete a mí, Euros, Bueno. Esas cosas empezaron a afectar ya a la relación que teníamos con Eiji hasta que empezaron a fracturarse esos lazos que teníamos de trabajo. Tú cuando estás con una organización necesitas estar al 100% con ella. La organización, la organización literalmente te pide muchas cosas en ciertas ocasiones que sí o sí tienes que cumplir. Y cuando esas cosas no las puedes cumplir por los temas personales, empieza a haber problemas. Y fue justamente lo que pasó. Empezaron a haber problemas. Y cuando tocó dar la palabra final, no se dio. No se pudo dar. Las cosas se quedaron en el aire. Y de cierta manera, las cosas siguen en el aire, bros, para serles sinceros. Yo realmente nunca hablé con Yomas y con Jaguares acerca de qué iba a pasar con el equipo. Simplemente dejamos de comunicarnos. Y creo que por una u otra cosa, intuición, pues uno sabe, bueno, de repente nos escribíamos pero ya no nos contestábamos. O sea, siento que el interés se, se fue poco a poco perdiendo, ¿sabes? Siento que ese fue el, el real problema. Y no necesariamente porque, ah, ya, estos güeyes se cagan, no. Para mí, yo, Max y Jaguar, son muy buenos compitas, los aprecio, les tengo estima, porque gracias a ellos y a lo que trabajamos juntos, logramos cosas bien cabronas y cumplí uno de mis mayores sueños, pero el problema era el futuro, güey. El problema era el futuro y lo que iba a pasar a partir del de año 3, por ejemplo. Porque son otros 6, 7 meses en los que estamos constantemente compitiendo y necesitamos estar al millón, en todo sentido. No crean que competir es algo fácil, bros. Literalmente competir es algo bien perro exigente. De hecho, si te lo tomas 100% en serio, es igual de estresante que Estar en un equipo de fútbol, en un equipo de cualquier deporte que necesite exigencia. Porque acá te ocupas tener un chingo de disciplina, ocupas tener un chingo de, de mental. Porque créanme que hay días que el estrés, que la presión. Obviamente, si nos va bien, en los torneos nos va bien en todos. bros. Entonces es una constante presión en, en determinados momentos que poco a poco sí te va. De repente jodiendo, o sea, sí te jode jugar competitivamente hablando. En el sentido de que es muy, 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 muy agotante. Pero merece la pena, bros. Pero merece mucho, mucho la pena porque literalmente cumples el sueño, güey, que es vivir de los videojuegos. Es como un sacrificio que es difícil, pero que se tiene que hacer. No crean que si ustedes piensan dedicarse a los videojuegos, cualquier cosa. Es fácil, o es una verguiza, o sea, es una verguiza o sea, y más cuando creas contenido relacionado a ello, por mil cosas que pasan. Y bueno, en resumen, lo que pasó es de que, pues, muchas de esas cosas se acumularon, acumularon, se acumularon y al final no se concretó nada con Yomax y Jaguares. No volvimos a hablar desde hace dos meses, desde hace dos meses y medio. Creo que de alguna manera los tres intuimos de que las cosas habían acabado y quedamos bien. Les digo, no tuvimos una discusión antes de terminar como equipo, no terminamos a vergazos, no nos dijimos nada culero, simplemente eh, cada quien agarró su camino. Como les decía, cada quien agarró su camino. Wey. Me está pegando un zombi, bro. <laughs> Aguanten, dejen le pongo pausa. Ya está, está bro. Eso fue lo que pasó con Yomas y con Jaguares. Eso fue lo que pasó con Yomas y con Jaguares. Eh, ok, vamos al siguiente contexto. Eh, ¿Qué pasó con AGG? Bueno, AGG no renovó con nosotros por lo que les acabo de comentar. Nunca se concretó nada y no renovamos con AGG. Literalmente las cosas siempre se quedaron al aire. No se renovó, no se habló nunca más y el tiempo pasó y ya está. Tenemos un nuevo roster. Pero siguen siendo amigos, ¿no? Sí. O sea, yo los sigo considerando mis amigos. No sé si ellos me consideren su amigo si me consiguen alguien con quien confiar pero bueno yo estoy para ellos si me llegan a necesitar para cualquier cosa yo yo soy algo que pues, soy alguien que se toma las relaciones chido güey de que si te digo cabrón soy tu compa el día de mañana no te digo sabes que vete a la verga porque ya me cagas mamón te lo digo de broma güey porque te quiero pero realmente siempre estoy ahí con cualquier persona bro, inclusive con ustedes que, a ver, de repente no nos, no nos conocemos mucho, pero cualquier cosa que pueda llegar a ser por usted, ya saben que aquí ando, bros. Mm, 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 mm. Eh, eso fue lo que pasó con max y Jaguares y con AGG, bros. Ok. Ahí está, bros. Ahí están las dudas resueltas re respecto a ese tema, que la verdad nunca había hablado bien y en este momento bueno, ya soltamos la sopa. Ya, ya soltamos el contexto... Eh, extendido, bros ¿Quedó alguna duda, bros? Ay ah, yeah. Los quiero mucho, pinche Brandon güey. Con que no manques me conformo Claro, papito A ver, que si manqueo, bros, yo sería a ser el primero en que me ponga mis pinches nalgadas Tienes Privo, no necesitas a nadie más Tengo sus pinches nalgotas, bros, es verdad Ya estamos más allá que acá <laughs> ¿Qué necesitan para clasificar? Esa es muy buena pregunta, bros Vamos al siguiente contexto, ya hablando en la actualidad y por lo que ando bien pinche emocionado, cabrón. La cosa está sencilla. La cosa está. No, no te creas, no está sencilla. Está de la chingada, pero se puede. Va a ser una hazaña, bros, pero se puede. Las cosas para clasificar están de la siguiente manera: eh, Va a haber cuatro fechas. Va a ser durante el mes de octubre. La primera fecha. Nosotros oficialmente empezamos en Global Series, apunte la fecha, que ese día nadie va a trabajar. El 8 de octubre, bros, los necesito todos sacar los streams, que ese día empezamos oficialmente como equipo dentro de la competición de Global Series. Es la primera fecha, es el primer qualifier, ese día no se trabaja, bros, ese día hay que hacer paro nacional y todos se sacan las caguamitas, cabrón. El 8 de octubre es la primera fecha. Y a partir de allí van a haber otras tres fechas, dando en un total de cuatro fechas. Va a ser la clasificación muy compleja porque solamente van a clasificar ocho fucking equipos. Tengan este contexto. En este momento la Pro League estará conformada por 30 equipos y 22... De estos equipos ya están dentro de Pro League, que fueron los que invitaron directamente. Para que se den todavía más eh, las reventadabros de, de emoción que tenemos en este momento. De 500, no, yo creo que de 800 o 1000 equipos. De 800 o 1000 equipos de todo Norteamérica solamente van a clasificar ocho equipos esa hazaña tenemos que hacer bros tenemos que ser uno de esos ocho equipos que clasifiquen solamente serán ocho y para clasificar y ser de esos ocho equipos necesitamos o ganar una de las fechas así como se escucha bros solamente el que gane top dos nada si quedas top 2. Son buenos puntos, pero no pasas a Pro League. O es ganar una de las cuatro fechas que hay, que te clasifica automáticamente a Pro League, o estar llegando a la final y estar constantemente dentro del top 8. Nuestro propósito, a priori, va a estar siendo... El ser constantes, Bros. Tenemos que ser los más pinches constantes del universo. Porque de 800.000 equipos solamente pasan 8. Y la manera de agarrar puntos Global Series, que es la forma que se clasifica, es llegando a la final. De cada una de las fechas y estando dentro de top 8, mínimo. Si hacemos. O sea, tenemos. Si no ganamos una fecha, Bros. Tenemos que clasificar las cuatro fechas en, a la final y quedar dentro de top 8. Solamente tenemos esas dos maneras de llegar a Pro League, que es el estándar máximo que hay. Estuvimos en Pro League el año pasado, pero el año pasado eran 40 equipos. Ahorita solamente van a ser 30 equipos. Sí me dio a entender, bros, en, en todo el tema. Sí, sí se comprende lo cabrón, pero lo emocionante que está. A ver, digamos, es ca está cabrón, güey, porque es verdad. No, no es algo fácil, pero no es imposible. Ya lo hicimos una vez, podemos volver a hacerlo. Pero ahí es el, el, podemos volver a hacerlo, tenemos que convertir en el cómo carajos lo hacemos. Y ahí se desprende todo lo, lo interesante, bro, que, que vamos a estar practicando. Apex es el único juego donde se necesita demasiado tiempo para tener una nula o poca oportunidad de clasificar a torneos importantes. Te de deseo mucho éxito porque es el desgaste más de la verga de un juego que tiene tanto dinero, pero aporta poco a poco a la gente para clasificar. Bros, eh, pinche cheto, güey. Estás diciendo 100% la verdad, cabrón. Es que Apex Legends es uno de los juegos más desgastantes en todo sentido para llegar a la liga profesional, bros. Literal, güey. Es de lo más perro desgastante. Pero por eso, cuando clasificas, es de las cosas más pinches satisfactorias we. que pueden pasar durante, bueno, en lo que uno anda respirando aquí en la tierra, bro. Y es ahí donde se pone lo cabrón y lo interesante, güey. Ok. Eh, vamos, bueno, si les queda alguna duda, bro, acerca de cómo es el tema de clasificación, ya saben, ustedes pregunten. Lo volvemos a tocar. El otro contexto. ¿Por qué Dempray y Tylus? Sobre todo el último. Ok. Eh, ¿Por qué Dempray y Tylus? Hay mil razones para que ellos sean. Contestado ante algunas de esas mil razones. A ver, primero con Dempray. Dempray. Viene de jugar un mundial por clasificación propia. Es una de las... Una de, de las... De los pro players aquí de LATAM. Más completos porque él sabe mucho acerca de cómo hacer un buen IGL. Y también tiene muy buenos dotes para hacer fragger. Ha ganado, creo que 20 mil dólares ya dentro del juego. Tiene todo el tiempo y disponibilidad para darle. Pero de las cosas que más me convenció para decir: sí, cabrón, vamos a echarle el chingo de ganas con el Dempsey Es la mentalidad que tiene. Dempsey es una persona con la que uno puede desarrollarse como jugador y en muchas cosas, güey, porque no es tóxico. Eso es muy importante, cabrón. Actualmente siento que hay dos clases de jugadores dentro de Apex Legends, hablando, eh, digamos, a nivel general de competitivo. Está la persona que quiere ser como Imperial Hall y pasársela gritando, cagoteando, humillando a su equipo para mostrar resultados o está la persona como como sweet, como sweet dreams para que tengan un ejemplo de lo que hablo, que el vato es muy calmado, que el vato habla solamente lo necesario que no habla de más que el vato es una chingonería para mantener la calma para mantener la paciencia hay dos tipos de personas ahorita dentro del competitivo de Apex y a mí no me gusta jugar con Imperial Skull, güey. A mí me caga jugar con Imperial Halls porque se me hace una pérdida de tiempo. Eh, la parte del cagoteo, la parte de las culpas, la parte que no es constructivo, que más que nada sirve como un desahogo de sentimientos para esa persona. No muchas personas saben manejar la frustración, no muchas personas saben manejar eh, la desesperación, la presión. Y Dempray y es una de las personas que sí sabe cómo manejarlo. Es por de las principales razones por las que decidí ser equipo de, de Dempray y no solamente de Dempray, sino de Tylos. Porque Tylos también es muy, muy retroactivo. O sea, el vato no se encierra a estar tirando madres, a andar tirando mierda. O sea, no le hace a la Imperial Hall, bro. ese es el tema, güey. No me gusta, güey. No me gusta jugar con Imperial Halls. Nunca me ha gustado. Y ellos dos es totalmente un sweet dreams, güey. O sea, es muy calmado, cabrón. Es muy paciente. Pura cosa que te aporta y no cosa que te hace perder el tiempo. Y no solo eso, sino que te abajonea. Esas dos razones son las que me bastan, bros. Para decidir uh, así, güey, de una. Que sí. Y de ahí se desprenden mil cosas ya dentro de cada uno. De la mecánica que tiene tanto para jugar, tanto el análisis de juego que hay, o sea, ya es alguien que sabe qué se tiene que hacer, cómo hacer, y que sabe y puede hacerlo, ¿sabes? O sea, en este momento el team sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que practicar para conseguir lo que tiene que hacer, y sabemos que podemos hacerlo. Esos tres pilares. Siento que, que están chidos los, que simplemente es desarrollar el equipo. Nomás más, no vayas a empezar a decir qué hueva, de qué mi José, cómo cabrón, ¿En Contexto, que no quién es la pedrada? <laughs> de qué hablas, cabrón. <coughs> Entonces, en resumen, es por eso, bros, que, que o sea, de una dije con Dempra y con Tylus, sí, güey, vamos a armar el team y vamos a hablar con toda. El problema de Tulas es que juega muy a lo loco y los que le faltan a veces. Pero ese es algo. A ver, güey. Eh, veamos la cosa como a partir de ahora para adelante y lo de aquí para atrás que quede como enseñanza. Tai ya es alguien consciente que ese aspecto tocó mejorar y lo ha mejorado. Güey. De hecho, ya tuvimos una plática 100% relacionada a este tema, acerca de la comunicación, acerca de los roles que vamos a manejar cada quien en el equipo, y de alguna manera ya todo quedó bien cimentado. Entonces, eh, es verdad que anteriormente se han presentado situaciones que ustedes agarran y a partir de ahí empiezan como a comentarlo mucho. Pero entendamos esto, bros, que literalmente ese tipo de situaciones, si lo trabajas activamente en una semana o dos, mejoras un madraladral. O sea, si eres consciente de eso y te pones a trabajar como cualquier otra cosa, mejoras. Y él ya es consciente. No solo eso, sino que ya ha trabajado y está trabajando en mejorar eso. Así como yo trabajo en a veces tener mejor toma de decisiones, en mejorar mi daño. O sea, hay mil Somer cosas, Ramírez, mil cosas que cada uno debe mejorar. Pero ese, de eso se trata. Gracias, de mejorar. Ramírez, ya quisiera y de saber de lo mucho que, que se puede llegar a mejorar. Inclusive es todo para ustedes. Inclusive es todo a 100% para ustedes. Muchas gracias, Homercito por las 49 estrellas, Drew. O se agradece un chingo, papá. De pro, ya tengo una duda. ¿A GG les pagaba antes de competir o solo cuando competían? No puedo decir mucho acerca por confidencialidad. Pero sí nos apoyaban. Y nos ha apoyado muchísimo. Que una cosa quede bien claro, Oros. Para mí, AGG ha sido el lugar de trabajo más perro que he tenido en mi vida. La gente de AGG, todo lo que envuelve a AGG. O sea, es una organización que si sigue así, eh, van a ser los grandes de México, Oros. En cuanto se empiece a tomar las cosas más en serio en tema de esports, porque realmente en Latinoamérica y en México. Estamos en pañales, güey. Somos unos bebés cagados en temas de esports. Si no vayan a preguntarle a su mamá que si quiere que si los dejan competir, que si quieren dedicar a jugar videojuegos, a ver qué les dicen. Si es que les dicen y no les parten el hocico bros, antes. Vayan a calarle. Ahorita es súper tabú. Y AGG simplemente es increíble, bros. Rompe por completo y bueno, hace cambiar muchas cosas. Muchas cosas como lo están haciendo o ya lo tiene más bien dominado en otros países. Aquí todavía es un pinche sueño wey. imposible ese de, de competir. Dedicarse a esto al full. Tienen buen equipo, güey. Simplemente no se conforman con lo mismo todo el tiempo. Yo te con la que siempre tenía la misma técnica y el mismo resultado. Espero que en este equipo ya tenga varios celos de juego. Sí, Omar. De hecho, esa es muy buena crítica constructiva la que haces, güey. Es verdad lo que dices. Estábamos muy encasillados a jugar a Zona. Pero ahora queremos tener más híbrido, como debe de ser. Güey. Entre más posibilidades tengas de hacer algo, cabrón, no importa qué pase te va a ir mejor. Entonces, pues vamos a buscar a, a hacer más posibilidades. ¿Qué dice? ¿Vas a arrancar ahorita con tu team? Sí, Mifer. De hecho, los ando esperando. Los ando esperando y dije, una desestresadita y una platiquita. Ahorita llega, ahorita llega el dentro y el Tai. ¿Ya tienes de la Schwer que te va a dar la visa? Sí, güey, se llama Juan Barraza, cabrón. <laughs> Tienen a del Tai, güey. Ya hablamos acerca de, de casarnos. Si se ocupa la visa o algo, ya tengo mi pinche parote, güey. Sí, que vea Tulas y el del mismo equipo. El problema es que el Tulas la acaba mucho el separarse y luego lo quiere echar la culpa a su equipo cuando lo tiran. No, bros. Eso créame lo que. O sea. Miren, hayan visto lo que hayan visto, bros. Ahorita les digo que sé Adiós, <laughs> Ahí está, güey. Hayan visto lo que hayan visto. Eh, digamos que va a ser un borrón y cuenta nueva, bros. Las cosas se van a agarrar de aprendizaje y no solamente para él, sino para mí, para Dempra. Yo tengo muchas cosas que mejorar, güey. Todos tenemos muchas cosas que mejorar. Si uno dice, ya no ocupo mejorar, es ahí cuando empieza a haber mediocridad, bros. La mediocridad es cuando eres conformista, cabrón. Y dices, ah, no, güey, ya ando perro. Ya, que se venga el pinche Imperial, güey, me la pela. En ese momento, güey, valió, valió pito. Necesitan estar en un constante, no, güey, qué mejor, qué me falta daño. Me hace falta eh, game sense, me hace falta comunicación. Y de repente, pum, se logra. Ha, ha habido casos bien chingones, güey, de equipos de momentos de que de la noche a la mañana la levantan y revientan de un momento a otro. ¿Por qué no mejor el Sponge que el Tai? Eh, bueno, es que Sponge nunca estuvo interesado en tener otro equipo, a lo que sé. O sea. Tai se presentó la oportunidad con él. Y con Tai basta y sobra, güey. En este momento lo veo así, ¿sabes? O sea, no es como que diga, ah, no, ¿por qué no el pinche aseu de vez del tepro? ¿O por qué no imperia al de vez del tepro? No, es que las cosas se pudieron así y así van a funcionar porque tenemos las ganas de hacerlo funcionar, güey. Es simplemente las circunstancias que se dieron en el momento exacto, de la forma exacta, y aquí estamos, güey. Los tres bajo el mismo objetivo. Y no es que uno sea mejor que el otro, no es que. Eh, nos vaya de repente mejor con otro. O sea, el chiste es de que tengamos ganas de estar con el compromiso. Y que seamos muy retractivos. Nosotros mismos. Yo tengo fe. Sí, bro. Aquí somos una comunidad de fe. Hermanos. Hermanos de fe. <laughs> ah, sí, güey. Tiene que salir. Van a salir cosas chidas, güey. Y si sea lo que sea. Pues... Se va a intentar dar, güey, con el corazón, cabrón. De eso se trata. Exacto, Noctis, exacto, güey. Tal cual lo dices, güey. Tal cual lo piensas. Mientras estemos en eso, se hace, güey. Muchas gracias, me un pinche abrazote, bro. Muchas gracias por el pinche pollazo. Wey. Neta, bros. Hace rato, al chile, güey. Mm. Ustedes son una parte no, bien es esencial bien. de esto, bro. Ustedes motivan un poco. Muchas gracias, Miguel, por las 30 gracias, estrellotas, bro. Gael, muchas va. gracias. Espero que les vaya Creo que les vayan a ver. Vamos a hablar con este año. Todo también te también te este lagonis. Te el pinche lagonis, ¡Ey! Lagonis, hey, mucho éxito también a ti y a toda tu organización, güey. Por ahí te voy a decir unas cosillas, güey. Para ver si te sirven. Leí tu mensaje y todo. Eh, hermanito, vamos a hablar con todo por México y por Lata. Igual a todos, bruce, neta. Saliendo un poquito de lo que estamos hablando, les quiero solamente comentar algo. Cabrones, yo confío en ustedes, güey. Yo confío en ustedes, mamón. Cualquier pinche cosa que quieran hacer en la vida, yo confío en ustedes. Aunque se escucha mamada. Solamente tenga los huevos para decir, ok, voy a hacer esto. Es lo único que necesitan, güey. Más que, que alguien que confíe en ustedes, que ustedes confíen en ustedes mismos. Y empiecen a reventar, güey meterle tiempo, meterle huevos con esto voy a que si ustedes traen ganas de meterse a Global Series también hágalo y lo que ocupen, como los pueda apoyar, denme ideas pregunten si de repente no contesto, sigan preguntándolos a veces trato de contestar a todos, pero no me queda mucho tiempo pero sígalo haciendo, en algún momento llegaré y podré estar platicando de mil cosas con ustedes y Quiero que sientan la confianza y que neta si lo quieren que es competir y romperla, bueno, tengo mucha experiencia en esto, bros. Y muchas cosas que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando empecé, yo con todo el perro gusto del mundo se las digo a ustedes. Solamente ténganlo en cuenta siempre. Tengan muy en cuenta eso siempre. De prueba yo me encuentro con que esperabas que se le hubiera quitado. ¿Qué cosa, mi javi? Ah, no, sí, papito. O sea, literalmente va un progreso. Todo. O sea, ya prácticamente se la ha quitado, güey. Oh, yes, por lo que hemos visto, güey. Muchas gracias, Miguel, por las 30 estrellotas, bro. 30 estrellas. Todo gracias, lo que nos ayuda, pero estamos checando todo lo que nosotros tenemos, a tierra, nosotros tenemos a nuestro alcance que y moviendo maldito. de un momento a otro, y tierra, con, con esos huevotes, hay. se hace, güey. Se hace. Jalo Isai, nomás por comisión. <laughs> Ese equipo va a ser el bueno para darle con todo. Gracias a tus consejos, esta temporada la ando rompiendo. La no, hambre, chivito, gracias a ti por todo el pinche apoyazo cabrón. Chivito sobre la pradera. Te quiero ver también en Global Series, güey, para que le muevas, bro. Los quiero ver a todos en Global Series. Hay mucha gente de aquí que, que veo y no oh, mames, güey, métete a Global Series. Métete a Global Series. Con todo respeto, Tepro. El segundo plano la suerte de la Félix el equipo de Tepro es un team que siempre le está echando ganas, siempre le está dando siempre 99 esfuerzo y no de suerte. Así que más que la FELO lo el Puro es confianza y un chingo de amor. Uno bien entronado en tu mero Yo Play, sombrerito. Uno bien entronado en el puro Yo Play, papito. ¿Por qué el Raz desde el Tulans? <laughs> no, eh, no sabías, güey. El, el Thai es primo, creo que tío más bien del, del Raz, güey. No se ocupa. Pero no sé cómo configurar el Cronuts. Eh, búscate un video, bro. Pero para pegarse el pilín. Y ya me regalas el Cronuts. Lo rifamos con la comunidad, Dani. ¿Cómo se puede entrar a GLL? A GLL ya no existe. GLL dejó de existir hace, buen ratito. No sé qué pasó con GLL, güey. Yo creo que les cayó el SAT. No sé, GLL era muy buena plataforma para empezar con los torneos. Ahorita la manera que le recomiendo empezar... Es con BNM. BNM es una empresa. Sí, es empresa. Tiene que ser empresa. Dan mucha feria, güey. O son empresas o son gente eh, con actividades cuestionables. Estos compitas hacen scrims y torneos cada perra semana. Si ustedes traen ganas de meterse a competitivo, ahí es donde tienen que practicar full. Ahí mero se arma la maracatanga. El link, pongan signo de admiración hacia abajo, scrims, aquí en el chat y les va a arrojar el link del Discord. En el disco mueven todo. Y se pueden meter de una, güey. Muchas gracias. me Sales, un pinche abrazote, papito. ¿Por qué no haría gameplay? Eh? <laughs> sí, de hecho estaba pensando jugar con el Mariana, güey, pero... No quiere el mierdilla, güey. Se la subió, se le subió. ¿Quién va a ser el líder de rotación? Los tres tenemos el mismo cargo. Digamos que a quien se le ocurra en el momento y confirmar rápido. Vamos a manejar de ese estilo. invito, el mazapan con 30 estrellas. Gracias, Gael. Ah, son gente de LGS, están los mods de LGSBNM. Están los mods de Oye, de hecho, de hecho, ese es muy buen dato de Lagonis. La gente que mueve Global Series, literalmente quien se encarga de Global Series es quien mueve a BNM. Solamente que BNM creo que es una empresa tercera. A Respawn y a EA. Pero tiene a la gente de Respawn EA moviendo todo lo que mueve normalmente. Entonces, ahí es, bros. Ahí es donde ustedes pueden empezar a partir colas en el competitivo y ganar money. Empezar a monetizar, rentabilizar este pedo. Que pues, no se vive de pura win, bros. Necesitan empezar a rentabilizar este pedo de alguna manera. Te pro, ¿cuáles son los roles de los jugadores? Mira, vamos a manejar eh, para que quede bien explicado, bros. Porque miren. Hay dos maneras de mover lo que viene a ser un equipo. Hay una manera en donde todos tenemos un rol ya definido y no se mueve. Que es que ya sea un IGL, que haya un Frager y que haya un Support de manera establecida. O podemos trabajarlo como un IGL híbrido. Un IGL híbrido, literalmente tú eres IGL, pero también te toca ser Frager. Tú eres Frager, pero también te toca de repente ser IGL. Tú eres support, pero en ocasiones te toca ser IGL. Literalmente eres IGL, fragger support y o IGL, naturalmente, cabrón, vaya la redundancia, según la situación que se necesite. En este momento estamos estructurando así el equipo porque sentimos que los tres podemos aportar buenas cosas. A las tres ramas, y no solamente enfocarnos solamente en una. Yo soy IGL de hace buen rato. Dempray ha sido IGL, bueno, desde que el año del caldo, güey. Y Tylus tiene experiencia siendo IGL también. Entonces, los tres tenemos la experiencia. Si los tres tenemos esa experiencia, ¿por qué no buscar la manera de, de juntarla, güey? Ya saben que. Eh, entre más mejor. Entre más cabezas. Bueno, tres cabezas. Tres chupas piensan mejor que una, güey. Entonces es por eso que tomamos la decisión de ser un híbrido. De ser un jugador híbrido, los tres, dentro del equipo. Tres cabezas, piensan mejor que una, bolos. Si logramos hacer que pensamos, que pensemos eh, en unidad. Porque el pedo, cuando las. O sea, aquí hay un riesgo muy grande. Y ese es el hacernos bolas. Tenemos que. Llegar al punto de nacen no los bolas, de que, ok, yo digo un cal, todos lo hacen. de Demprey hace un cal, todos lo hacen. Tylus hace un cal, todos lo hacen. O lo cuestionamos rápido y cambiamos las cosas, pero para bien. Tiene sus ventajas y desventajas y tiene sus riesgos, los tiene sus altos riesgos, pero como todo, esto se trata de riesgos, bro. riesgos, riesgos, riesgos. Pero mi team es un bato que se llama Tuffy. <laughs> Ese güey, venden el tianguis de apodaca, cabrón. Salúdamelo al pinche tufi. Eje híbrido, de es estilo imperial. Exacto, güey. Y Reps también hace de repente esa función. A veces los caldes Reps dentro de TCM son muy buenos, güey. Te hago el support, eh, Chevito. Yo feliz. Al estilo LG. Exactamente, Patricio. Tal cual, güey. Tal cual. ¿Qué es IGL y Frager? Frager es quien se la pasa haciendo la mayor cantidad de daño, Master. Y el IGL es el in-game leader, el líder dentro del juego, quien te dice hasta ah, en qué momento apestañes. Las cualificaciones empiezan el 8, Simón y Jesús. ¿Van a tener coach? No hemos hablado acerca de ese tema. Sí, sí nos gustaría tener un coach. De hecho, ahorita que lo mencionas, wey, lo voy a preguntar ahorita que en cuanto lleguen. Ya que terminemos este incito, les voy a decir que platicamos un ratito acerca de, de, de ese tema. El peor es de que, bueno, de, de momento no se me ocurre nadie que podría ser nuestro coach, güey. Eh, creo que toca platicarlo bien y dar ideas. Tres, tres meteorras está cabrón, exacto, güey. Tres tú las piensas mejor que una. Eh, ¿Son señores sabios, güey? ¿Qué les digo que no sepan? <laughs> pero tú los piensas mejor que una pero ¿por qué se fue tan rápido Acuma? Akuma? Eh, ok, respecto a Akuma okay. Akuma es una persona toda madre güey. yo a Akuma lo respeto muy cabrón y la verdad eh, me la paso chido platicando a echar cotorreo, a echar juego con él pero Akuma tiene un problema y fue lo que platicamos y también decidimos: es de que Akuma no tiene tiempo para jugar. Él está en la etapa final de la universidad. Y bueno, güey, ustedes saben que la pinche universidad es una mamada. Hay veces que simplemente vives, vives, cabrón, para la perra universidad. Y no hay más. Bueno, él está en un caso así. No tiene tiempo, güey. Entonces, por eso tomamos la decisión de hablar con él, preguntarle. Y bueno, cuando vimos y todo, fue que las cosas se juntaron. De hecho, justamente. O sea, es que lo del equipo se habló hace tres, cuatro días, bros. No es algo que venimos planeando, no sé, dos, tres meses con un plan de pinche James Bond, de eh, maquiavélico, super No, bros. Esto se habló hace tres o cuatro días a penitas. Literalmente. Hace tres o cuatro días hicimos el equipo con telos y Dempre. Porque todo se juntó. Se juntaron muchas cosas. Y coincidimos y ya está, caro. Vamos a darle juntos. Porque aquí. Eh, hay queso para los nachos ¿Para cuándo eje ese mobile? Siento que en algún momento van a dar más dinero En, LGC que en el ese mobile Que en las pinches global series de acá güey. Guarden este comentario Rus. En algún momento van a dar más pinche feria en el mobile Estoy seguro <laughs> Estoy seguro de esa mamada Sí, sí, la chingada Ya vayan a ranks Lo mismo digo, güey Pero todavía no llegan, cabrón Además estamos de chile, ahorita estamos desestresando. Estoy esperando que llegue tal y Por eso no ando haciendo nada más que platicar, bro. Sí. No bueno, he hecho chismecita a gusto con ustedes. ¿Ya tienes tu suplente? No, no tenemos suplentes. Mm, no tenemos suplentes y no creo que podamos conseguir uno. Reps es mejor que el Imperial, pero pues, ustedes no sale para esta conversación. Mucho se habla, mucho se habla. Mucho se ha hablado del tema. Hay mucha gente que da la razón. Pero ese es tema para otro video. Ese es tema para otro video, güey. ¿Cómo se llama el team? Güey, denme nombres para equipos pero que estén vergas, güey. No, no más como Tula de AMLO. O los Matagüelitas69. Un team que se escuche chido, güey. Que se escuche mamalón. Terminaron, Terminaron. Se lo lleva al Duario. Oye, hay alguien hasta Harvester. ¿Quién es? ¿Quién es, perritos? Dime nombre. ¿Quién es? ¿Quién es? El pinche Brandon, güey. Se hizo el colaborador. Nah, ¡Eh! Ahora sí que por el. El sándwichino, bros, que te acabas de patrocinar. Todo el aprecio y la mitad del sándwich, güey. Estamos compartidos, güey. Se lo va a dar mordido, pero te gusta. <laughs> Orobio 12. Sigue vivo, perritos. Orobio. Ya te cachamos, perrotín. Jálate de una fragmento o va a tocar nalgada. Suena la música y te queda sin micro. ¿Cómo, güey? Se escucha muy alto la música. ¡Orobio! Me ha pasado mi chisme, güey. Tienes que jalarte el fragmento de una, bro. Por favor, jala un este fragmento. Vaya, se te la marranada, bro. De irse y, y esperarse hasta el final del anillo. Listo, es corto, mi rica. Vamos a darla con toda, popo. Orobio. Un minutito. Va a tocar una largadita de una, mi orobio. Ronda Empieza la cuenta atrás del anillo. Se ve más people. Va ahora donde era Trin O sea, está ahorita para... Sí, <laughs> el Franky se llevó ri se llevó guille, Güey, el pinche Orobio sigue ya todavía. Orobio. Te ubicamos, viejo Está abriendo bóveda <laughs> Me hacen pomada en corto Todos en rank, pero está chido ¿En qué rango vas ahorita, mi Diego? ¿Cuál es el problema, güey? ¿Cuál es el pediño? Duari, si estás escuchando, si estás escuchando esto Ve hacia la bóveda ¿Son screens? Sí, mi Tani Ahí tengo el código arriba de mi cabeza, bros Se regresó a Harvester No te creo, güey Ahora ya está, bros, ganó Duaringan. Fue el único que quedó en fragmento literal, bro. Aquí, tenés a campeón. Aquí que van y se matan, bros. Aquí se hace de madrugada. Va a tocar a obvio, bros. Se anda dando un paseo por... Por el ranchillo y nomás no cayó acá. Ponte el orobio. Frankie Duaringa, cool Carlitos Perrito. Por juego. Qué pedo. Ponte el pinche orobio. Ya lo vi. No sabía. No sabía el orobio. Qué pena, bueno, Si no sabías, te la paso, bro. Está bien, está bien. Se vale, se vale un resbalón. ¿Alguien más se va a bros? Ahí está el pinche nave. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tenemos dos lugares todavía, bros. Alcanzan porque alcanzan. ¿Qué pasó? Ya no hay nadie en fragmento, güey, ganó duaringan Eh, por cierto, Duari Ya te caché, cochino. Apín con el destroy. ¿Por qué la terminó? Porque ya estaba el Duaringan cazando un fragmento. No sé a nadie. No sé de qué caer. Todos en, en fragmento. Todos para fragmento. Y nos vamos para el Apex Championship. Vamos a echar un chingo de ganas, mi brother. Tiene que salir algo bueno, mi Eduardo. Para que me eche la bendición un poco. Ya tenemos el team recién conformado y a partir... De ya empezar a darle con todo, ¿no? Va a estar bueno, amigo. Te quiero ver por acá, ¿no? Te quiero ver por acá. Perro, ¿cómo estas Felicidades, ¿cómo sea si el nuevo trío? ¿Qué pedo, pinche bike? Eh, puro yoyoku. ¿Nombre? Zabalito, güey. ¿no? <laughs> somos los zabalitos? No más, no menos Los pinches sabalitos tienen Hay más que siquiera unir, bros Ya se fue el Dari Vamos a darle Todos sin fragmentos Sí, bro, voy a estar muy atento apoyándolos con una cheve Uy, ya se antoja la cheve, mi Eduardo ya antojaste la chévere, bro. Ya se antojó ese pinche chévere, Eduardo. ¿Para qué te digo que ñoño? Muy tarde, si no, la rompemos con el T-Frank. ¿Cómo ¿No vas a competir tú, güey? No ando fino yo hoy. ¿Cómo no estás fino, güey? Yo te veo pinche pedazo de hombre, güey. Magro así, cabrón, pitudo. Yo te veo. ¿Cómo que no estás fino ahora, no? No vengas aquí con mentiras. Papá, oh, estás increíble, güey. Te rifaste cabrón ya. Ahí se te fue, mi Brandon. Ya con eso bastó. Pon tríos. Con tres equipos, Garci. Solos para que esté. Para que esté interesante. Ebro, eh, todos a fragmento. No la vayan a trolear. Tenemos... Tenemos que, que caer todos en fragmentos, eh. Ni sé dónde se le pone el código. El código lo pones, abres la pantalla, güey. Para seleccionar el modo de juego. Y arriba a la derecha te aparece. ¿Dónde, perrito? ¡Qué roño, mi Manu! Van madrugadas, ¿cómo andamos? ¿Ya viste dónde, Diego? Está bien fácil poner el código, nomás es apretarle ahí. Pasa con texto, full, que no te entiendo, pinche perritos. Va, brosos de fragmento, vamos a darle Voy a maniobrar allí. Dale con Chuchín. Una 44. No, es que no me quiero desvelar, ¿ve? Si me desvelo, GG, Va a tocar darle más tempranito, pero mañana queremos darle tempranito. Si me desvelo voy a andar pa'l perro de Y eso, puede que no jueguen nada en todo el día. Están pasando facturas feo. No, no, sí el equipo. Alas desplegadas. Bueno. Alas fuera. Me están dando. Tengo el anillo de. Que He ventado el escudo a un enemigo. Alas desplegadas. cargando los escudos. Quedan 30 minutos y he llegado a la... ¡Talas fuera! escudo sí, a este enemigo! Granada. Cargando los escudos! Sí. Sí, ¿Eh, Quedan 10 segundos. Se Estoy 3 adelante. ¡Ebros! Ahorita en esa edición. Se tiene una pareja. ¿eh? de todo sí. te sea, tengo una queja, andan un par y una de aliados si sí, wey sabía, Brano sabía que andaban de cochinotes güey. traía la corazonada ¿Quién es los que andan de aliados wey ¿Quiénes son los que andan de aliados Claro, el pinche óptimo. Wey. Pinche P20, abrimos un segundo 3. Okay, nice, a ver. Llegó el Frankie. Wey, el pinche Frankie anda de tir para allí, güey. ¡Franky! Yo confío en ti, cara. el pinche Franky se la lleva, bros El mal, que se andan robando motos Que no te la van ¡Eh, hey, el wami por la victoria! ¡José Manuel contra Franky! ¡Franky contra José Manuel! Por 100 monedas rojas en el Apex ¡Se mandan hasta la vecina! El tanque se retira mucho de manos. Ah, vale el tanque, Qué grande, bro. Vean eso. Vean cómo se lo ha llevado. Bros, yo creo que con esta me retiro, eh. Ya van a ser las dos. No se llenó mucho la lobby. Pero bueno. Estuvieron buenas las dos, tres que jugamos. Yo me paso a retirar, Bros, por la mañana hasta estar mañana tempranito. Igual ahorita tengo que hacer algo que me dijeron quisiera y. Y nada, vamos a poder dar otra. Pero no hay pedo. Mañana hablamos desde tempranito. Chingos de gracias por el apoyo. No solamente en el stream, bro, sino pues en general. Lo de las publicaciones, el andar ahí compartiendo, reaccionando, apoyando al team. Güey, es algo que se siente muy cabrón, muy rifado. Muchas gracias de verdad por ese pinche apoyazo. Y a partir de mañana, pues a darle full, bro, a darle full ya. Voy a iniciar desde temprano, güey... O sea, quiero hacer directo desde un 11, un 12 con, con el equipo. Así que nada, mañana los espero full, calientitos, ricos, desayunaditos. Mañana vamos a darle chido, eh. Vamos a darle sabroso. Los espero mañana por acá. Les mando pinche abrazote. Ya, bro, va, bro. buenas noches. Dale, Eduardo. Pinche abrazote, papito. Me da un chingo de gusto verte por acá y no te me pierdas tanto, bro, que se va a poner bueno. Tenemos una chelas que tomarnos juntos, güey. Nos vemos, mierda. Nos vemos, Ángel Mialan. Che, güeño, güey. Besote en el play. ¡Adiós! <laughs> Viene, ma, que después te banean, perro. Que descanses, güey. Ahora, no, nos vemos mañana, bros. Una noche escuchando con alguien bien tanga. Cuídense mucho, bros.